De propuestas en esta época electoral que avecina a la Universidad Nacional del Altiplano, con la venia de nuestro señor presidente, el doctor Alfredo Cruz Virangos, con los miembros de la comisión del comité electoral, en este caso de las elecciones, ese proceso eleccionario, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta presentación de propuestas. Sin más preámbulos, vamos a iniciar ya con el programa para el día de hoy. Presentando al responsable de la comisión del debate, nos referimos al doctor Wenceslao Quispe Yapo, para que tenga bien dar algunas palabras de presentación en este importante debate y presentación de propuestas. Adelante, doctor Wenceslao Quispe Yapo. Señor doctor Alfredo Cruz Virango, presidente del Comité Electoral, distinguidos miembros del Comité Electoral, invitados representantes de las instituciones, doctor Guido Arce Carrión, de la OMPE Lima, doctor Carlos Cardó Soria, de la OMPE Lima, ingeniero Silí Giovanna Benavente Espinosa, ORC 1, Magíster Regina Quispe Cutipa, la OMPE Lima, Carlos E. Vargas León, de la OMPE Lima. Asimismo, distinguidos candidatos a rector y vicerrector, doctor Paulino Machaca Ari, doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado. De la misma forma, doctor Alejandro Ortega Achata, doctor Edwin Catacora Vidangos, doctor Marcelino Jorge Araníbar Araníbar, señores docentes universitarios, señores estudiantes, señores administrativos y ciudadanía de la región de Puno, muy buenas noches. El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano pone a consideración de la ciudadanía y la comunidad universitaria este evento denominado Exposición y Debate de los Planes de Gobierno en su modalidad virtual, como parte de este proceso de elección virtual 2021. La finalidad de este evento es básicamente, uno, que nuestros candidatos a rector y vicerrector puedan exponer y debatir su plan de gobierno universitario, de tal forma que los electores, docentes y estudiantes tengan los conocimientos de causa para que puedan tomar una decisión como electores. Por otro lado, también estos candidatos tendrán la oportunidad de exponer las líneas maestras de su eventual gestión universitaria. En tal sentido, el Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano saluda y a la vez les desea todo el éxito a los candidatos a rector y vicerrector en la exposición de sus planes de gobierno. Son bienvenidos y vamos a disfrutar de esta fiesta electoral en esta fase, que es la fase de la exposición de planes. Muy buenas noches, gracias y a continuación entonces tendremos la oportunidad de escuchar sus exposiciones. Buenas noches, gracias. Queremos agradecer la participación del doctor Wenceslao Quispe Yapo, responsable de la comisión de este importante debate universitario. Cabe indicar que esta actividad está siendo transmitida en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con las que cuenta nuestra prestigiosa Casa Superior de Estudios, enlazados con radio y televisión universitaria en la señal abierta Canal 11 en el cable. También estamos enlazados con el portal universitario, Agencia de Noticias Puno. Estamos también enlazados con Radio Ashwankari. Estamos enlazados con Radio San Miguel en Ilave y con diferentes otros medios de comunicación de señal abierta y también en las diferentes plataformas digitales. Queremos agradecer la presencia de cada uno de los candidatos, de los representantes del Organismo Nacional de Procesos Electorales de la OMPE y todos los que hacen posible esta importante presentación de propuestas.
A continuación, vamos a iniciar con el sorteo respectivo. Lo que para la presentación de propuestas, aquí tenemos dos balotas, como ustedes pueden apreciar. Estamos con la lista número 1 y la lista número 2. Vamos a doblar en vivo para que no se preste a ninguna malinterpretación. Y la lista que salga sorteado en primera instancia va a ser la lista que va a presentar primeramente sus propuestas. Aquí tenemos a la lista número 1 y vamos a presentar a la lista número 2 también para que estén atentos sus candidatos. Indicar que la presentación de propuestas por cada candidato es de 10 minutos. Nosotros como comité organizador vamos a indicar, en este caso, faltando un minuto, una señal para que el candidato tamice finalmente su tiempo y al final vamos a tener que cortar el micro. Nosotros contamos con un cronómetro, le sugerimos también a cada candidato que pueda hacer lo propio. E iniciamos con el sorteo. Aquí están las dos balotas correspondientes y vamos a darle una chocolatita para ver qué candidato presenta primeramente sus propuestas. Vamos. La lista número 1 es la que primeramente va a presentar sus propuestas. Invitamos al señor candidato, en esta ocasión, al doctor Paulino Machaca Ari, representante de la lista del movimiento político Idea Nueva Una, para lo cual el señor candidato tiene 10 minutos para la presentación. El eje temático en esta ocasión es Plan de Gobierno y Políticas Administrativas para la Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2021-2026. Adelante, doctor Paulino Machaca Ari. La plataforma virtual es suya. Muy buenas noches con todos y con todas. Distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, pueblo de Puno. Idea Nueva Una es la mejor propuesta de cambio para la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Paulino Machaca va para candidato para rector. Juventud, egresado de la UNA Puno, puneño, identificado y comprometido con nuestra alma mater. Para vicerrector académico, nos acompaña el doctor Mario Cuentas Alvarado. Para vicerrector de investigación, nos acompaña el doctor Ariel Velasco Cárdenas. Presentamos nuestra propuesta de plan de gobierno centrado en tres puntos: situación real de la UNA, internacionalización y desarrollo universitario y futuro de la Universidad Nacional del Altiplano. Acciones y medidas concretas. Proponemos el cambio, el desarrollo y futuro de la Universidad Nacional del Altiplano con proyección al año 2030. Como una de las mejores universidades del país, moderna, competitiva y de calidad. Planteamos sistema de gestión de calidad por resultados y mejora continua. Formación profesional de calidad con currículum actualizado y docentes capacitados. Infraestructura y equipamiento de laboratorios con equipos modernos. Innovación y desarrollo de la investigación científica. Idea Nueva Una propone una gestión universitaria participativa con docentes, estudiantes y personal administrativo de manera articulada en base al diálogo, concertación y descentralizado con cada una de las facultades y escuelas profesionales. Brindar un servicio con un trato humano, equitativo y sin discriminación, en igualdad de oportunidades
para todos y para todas. Proponemos mejoramiento del sistema de gestión de calidad basado en la norma internacional ISO 10014-2021. La mejora de la calidad, el rendimiento y la eficacia. Lograr más y mejores resultados para nuestra universidad. En el tema de conectividad, existe descontento en los docentes universitarios con la plataforma Laurasia. Para ello, proponemos instalación de data center, centro de procesamiento de datos, automatización con suficiente capacidad de almacenamiento y seguridad de la información, servicio de internet de alta velocidad para las aulas virtuales con plataforma digital garantizado. Primero, la UNA tendrá un servidor informático más grande y de mayor capacidad en la región de Puno. Ante los trámites burocráticos y engorrosos, proponemos gobierno digital cero papel, trámite documentario virtual, expedición de título profesional digital, grado académico de bachiller, maestro y doctor en línea, con simplificación de los procedimientos administrativos. Digitalizaremos todos los trámites en la UNA Puno. Igualmente, no más colas ni aglomeraciones en los bancos. Proponemos sistema de pago electrónico en las tasas educativas a través del aplicativo informático y los dispositivos móviles. Planteamos reordenamiento del sistema administrativo, adecuación y aprobación de nuevo ROP, rotación del personal administrativo de acuerdo a sus especialidades y áreas de formación profesional. Implica reubicación de puestos de trabajo de acuerdo a sus habilidades personales, capacitación permanente para potenciar el desarrollo profesional de los trabajadores, garantizar el licenciamiento institucional por 10 años y acreditación internacional de las escuelas profesionales. Queremos destinar mayores recursos para la acreditación, para la contratación de consultorías especializadas a nivel nacional e internacional para garantizar la acreditación y certificación internacional de los programas académicos de la UNA Puno. Presentamos un plan de emergencia porque en la actualidad la UNA afronta serios problemas por el tema del coronavirus. Muchos docentes han fallecido por desatención de la universidad y por ello proponemos inmediato funcionamiento del hospital universitario con médicos especialistas, enfermeras y personal de salud completo para la atención de los docentes, estudiantes, compañeros administrativos a fin de proteger la vida y la salud de las personas. Aprobar el Fondo de Apoyo Solidario para los docentes COVID-19 con el 5% de maestrías y doctorados. Adquisición de 100 balones de oxígeno e instalación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Queremos destinar el 50% del sueldo del rector para apoyo a los docentes que están mal de salud, enfermos, pasando momentos difíciles para su pronta recuperación.
para los docentes universitarios aprobar bonos de conectividad para contrato de operadores de servicio de Internet, capacitación docente especializada por escuelas profesionales con destacados expositores nacionales e internacionales, implementación de talleres de capacitación práctica en didáctica universitaria, uso de medios y aula virtual en tiempos de pandemia. Proponemos carga académica 12 horas para docentes en aplicación y cumplimiento del estatuto universitario. Financiamiento de pasantías e intercambio de docentes a universidades de otros países para traer experiencias positivas a través de la suscripción de convenios de cooperación técnica internacional con las mejores universidades del mundo. Convenio marco de universidad a universidad. Garantizaremos el ascenso de categoría para los docentes, igualdad de condiciones y oportunidades para todos. Y proponemos nombramiento de docentes universitarios en 100 plazas disponibles y presupuestadas y 410 plazas orgánicas financiadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ello, convocaremos a concurso público nacional para nombramiento de docentes por meritocracia para que ingresen a la UNAPUNO los mejores profesionales y de vasta experiencia profesional. Para los compañeros estudiantes y jóvenes, señoritas. Bien, agradecemos la participación del doctor Paulino Machaca Ari, respetando estrictamente los tiempos establecidos por el Comité Electoral. Seguidamente vamos a invitar también al siguiente candidato. Nos referimos al doctor Olger Alejandrino Ortega Achata. Él representa al movimiento Renovación Universitaria Reúne, que va por la lista número 2. Igual, por favor, indicamos que respeten los tiempos establecidos. Tiene 10 minutos para su participación, iniciando desde este momento. Adelante, doctor Olger Ortega. Señoras y señores de la comunidad universitaria, tengan ustedes buenas noches. Somos candidatos a autoridades de nuestra querida Universidad Nacional del Altiplano Puno por el grupo Reúne. Mi nombre es Olger Alejandrino Ortega Achata, ingeniero mecánico electricista, y soy puneño. Paso a exponer nuestro plan de gobierno y políticas administrativas para el periodo 2021-2026. Necesitamos que la universidad sea el verdadero ente dinamizador del desarrollo de la región y el país, y lo lograremos a través de, primero, garantizar el licenciamiento por 10 años, promoviendo la calidad educativa en todos sus niveles. Pero ahora les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. No solo lo decimos, sino cómo. Primero, articulando la academia, la investigación y la responsabilidad social con el soporte de la gestión administrativa. Dos, implementando el sistema de gestión de calidad académico en todos sus subsistemas. Tres, implementando el sistema de calidad de gestión administrativa a fin de obtener el sistema de trámite documentario y gestión presupuestal digitalizado, cero papeles. Cuatro, repotenciar la Oficina General Académica con personal especializado en estructuras curriculares, metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, con acompañamiento al docente y al estudiante. Cinco, gestionar adecuadamente los cronogramas de contratos de docentes para que al inicio del semestre los alumnos tengan a sus docentes al 100% y puedan administrar sus horarios de inicio y fin de semestre, administrar las semanas de evaluación y otros temas. Seis,
renovar la institucionalidad y garantizar los derechos de docentes, alumnos y administrativos de la UNAPUNO, respetando la ley, el estatuto y los reglamentos. 7. Promover un ambiente de armonía y solidaridad a fin de garantizar la estabilidad emocional de los integrantes de la comunidad universitaria. Así garantizaremos la calidad educativa. Ahora vamos al punto 2. Tener una universidad al servicio del estudiante y del pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, escuchen. 1. Con tasas académicas justas y no cobraremos al estudiante más de lo debido. 2. Descentralizando la universidad para que la UNA llegue a los estudiantes de provincias, empezando por Juliaca, con la implementación del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica, que servirá para que todas las escuelas de ingeniería, biomédicas y sociales puedan irradiar los avances tecnológicos. Paralelamente, construiremos pabellones de aulas para los estudios generales y semestres superiores. Y si es necesario que los estudiantes acudan a un laboratorio, se dispondrá de los buses de la UNA. 3. En una segunda etapa, pasaremos a Zángaro, Ayaviri e Ilave, garantizando siempre la calidad académica. 4. Universalizar el servicio del comedor universitario a todos los estudiantes con financiamiento del Estado y recursos directamente recaudados. 5. Convenios con las municipalidades, gobiernos regionales y otras empresas públicas y privadas para que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas preprofesionales. 6. Evaluación de las unidades de producción de la UNAPUNO en relación al vínculo con la gestión académica. Si alguna unidad no está de acuerdo a la gestión académica, no apoya la gestión académica, tendrá que reorganizarse. Vamos al punto 3. Tener una universidad que resuelva los problemas de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a lograr? 1. Estar a la altura para lograr la segunda reforma agraria en el Perú, promovida por el presidente Castillo. Terrones a través de llevar tecnología al agro y la ganadería. 2. Creación del Instituto de Opinión Pública de la UNAPUNO, que nos permitirá conocer la realidad de la problemática regional. 3. Creación del Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAPUNO, que permitirá transferir tecnología a la sociedad. 4. Poner en funcionamiento el hospital universitario con fines de atención primordial a la comunidad universitaria y al servicio de la investigación vinculada internacionalmente a otros hospitales. Empezaremos por la etapa de atención primaria y paulatinamente las siguientes etapas. Vamos al cuarto punto. Tener una universidad eficiente en el gasto. Primero, la creación del vicerrectorado administrativo a fin de optimizar los recursos para la academia, la investigación y la responsabilidad social y no devolver nunca más presupuesto al Estado. 2. Implementación de la gestión por resultados a fin de reconocer el esfuerzo de los trabajadores y darles incentivos por cumplimiento de metas. 3. Gestionar mayor asignación presupuestal para atender las necesidades académicas de investigación y de responsabilidad social, nominando a nuestros ex-rectores, embajadores de la UNAPUNO, a fin de que gestionen en el Ministerio de Educación, de Economía y las embajadas, ONGs y otros. Vamos al punto 5, acciones inmediatas de impacto. 1. Tener una universidad autosostenible energéticamente a través del uso de energías renovables. 2. Poner en servicio el edificio de 15 pisos para el vicerrectorado de investigación, institutos de investigación, además del centro de idiomas y centro de cómputo de la UNAPUNO, para que nuestros estudiantes no tengan que desplazarse al Parque Pino y después volver a la ciudad universitaria. 3. Hospital simulado para la Facultad de Medicina Humana. Será la primera en el sur del país. Solo 8 facultades a nivel nacional lo tienen, 6 en Lima y 2 en el norte. Seremos los primeros. 4. Implementar el nuevo local de las facultades de medicina y enfermería que cumplan con los espacios requeridos para desarrollar sus actividades. Esto será en Jayihuaya, cerca al nuevo Hospital General de Puno.
promover la participación del personal administrativo en los proyectos de investigación. 6. Construcción del complejo deportivo recreacional universitario al frente de la universidad para tener los espacios necesarios y suficientes para realizar las actividades deportivas y recreacionales que tanta falta nos hacen, más aún que vivimos en tiempos de pandemia. Nuevas carreras como ingeniería biomédica, salud física, ingeniería ambiental y seguridad ocupacional, y otras que requiera la demanda. Transformar el edificio del Parque Pino para eventos exclusivamente culturales. Ese edificio debe resguardar y promover la cultura. Estará a cargo de la Facultad de Sociales, específicamente Arte y Antropología. Un minuto. Terminar la ejecución y los desarrollos proyectos presupuestados a fin de garantizar el cumplimiento de metas. Retos para nuestra universidad. El vehículo eléctrico con batería de litio. Clonación y transferencia de embriones de ovinos. Por último, vacunas para toda la comunidad universitaria, docentes, alumnos y administrativos, y así regresar a la presencialidad en el tiempo más corto posible. Somos Reúne. Educación de calidad con innovación sin corrupción. Vota por el número 2. Vota por Reúne. Renovación universitaria. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del señor candidato por la lista número 2. Nos referimos al doctor Orger Alejandrino Ortega Chata por su participación. Seguidamente ya, bueno, nos acaban de enviar las preguntas para ambos candidatos. Indicar que la pregunta debe ser respondida en un lapso de un minuto, por favor. Les voy a rogar a los señores candidatos a que sean precisos, sucintos con sus respuestas. Primeramente, la pregunta va para el candidato de la lista número 1, para el doctor Paulino Machaca Ari. La pregunta que ha sido tamizada por el Comité Electoral y recibida también por los diferentes órganos de gobierno. La pregunta es, ¿qué proyectos de inversión pública multianuales se podrían implementar para el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano? Doctor Paulino, adelante con su respuesta. Gracias. Los proyectos de inversión pública que se pueden implementar para el desarrollo de la universidad sería uno, investigación, desarrollo e innovación, porque apostamos por una universidad moderna, competitiva y de calidad. Y por eso este proyecto de inversión pública sería investigación, desarrollo e innovación en la UNAPUNO, aparte del equipamiento de los mega laboratorios para que la UNAPUNO tenga los mejores laboratorios para garantizar la calidad de la formación profesional con aplicación práctica. Bien, agradecemos la respuesta del doctor Paulino Machaca Ari, candidato por la lista número 1. Seguidamente vamos a escuchar la misma pregunta para el señor candidato al doctor Olger. ¿Qué proyectos de inversión pública multianuales se podrían implementar para el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano? Adelante, doctor. Nosotros necesitamos que la universidad pueda prestar servicio a los problemas de la región. Necesitamos implementar los laboratorios certificados, laboratorios en el área de minería, en el área de productos no contaminados, en el área de medicina de altura. Y entonces enfocaremos nuestra inversión pública específicamente a la implementación de los laboratorios certificados. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Olger. Seguidamente, y respetando también todo el cronograma de este debate de candidatos a rectores y rectores, vamos a invitar al doctor Olger para que pueda dar respuesta en primer término a la siguiente pregunta. Doctor Olger, ¿cuál es su propuesta de gestión para la implementación de la actividad académica presencial en el marco de la emergencia sanitaria? Un minuto, doctor Olger. Muy bien, nosotros necesitamos aceleradamente regresar a la presencialidad. Primero será una semipresencialidad. Y
Estamos ya haciendo los contactos para obtener vacunas para absolutamente toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal administrativo. Se va a lograr y así podremos garantizar la salud de toda la comunidad y podremos regresar con seguridad y tranquilidad a nuestras actividades presenciales. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Olger. La misma inquietud para nuestro señor candidato por la lista número 1, nos referimos al doctor Paulino Machaca. Doctor, ¿cuál es su propuesta de gestión para la implementación de la actividad académica presencial en el marco de la emergencia sanitaria? Un minuto, doctor. Adelante. Sobre el punto, en el marco del decreto legislativo 1496, nosotros proponemos asegurar la continuidad del servicio educativo presencial, semipresencial y no presencial en la Universidad Nacional del Altiplano. Para lo presencial, implementaremos el plan de bioseguridad. Haremos la renovación total del mobiliario universitario, de las carpetas unipersonales con mesas ergonómicas conectados al servicio de Internet. Bien, muchísimas gracias al doctor Paulino Machaca Ari. Estamos presenciando el debate de candidatos a rector y vicerrectores organizados por el Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano. Seguidamente, vamos con la pregunta número 3. Esta vez, la primera respuesta las daría a conocer el doctor Paulino Machaca de la lista número 1. Vamos a formularla. ¿Cómo fortalecer las actividades de responsabilidad social, extensión universitaria y proyección social en la Universidad Nacional del Altiplano? Tiene usted un minuto, doctor Paulino Machaca. Gracias. La universidad tiene que proyectarse hacia la comunidad. La universidad es del pueblo y debe estar al servicio del pueblo. La universidad debe contribuir al desarrollo de la región. Debe aportar al desarrollo de los pueblos de la región de Puno. La universidad debe estar al servicio de la educación, al servicio de la juventud, al servicio de los hijos del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos la brevedad en los tiempos establecidos. Continuamos con el doctor Olger Ortega con la misma pregunta. Doctor Olger, ¿cómo fortalecer las actividades de responsabilidad social, extensión universitaria y proyección social en la Universidad Nacional del Altiplano? Adelante, doctor. Muy bien, gracias. La universidad tiene tres engranajes importantes: la academia, la investigación y la responsabilidad social. Si estos tres engranajes no están articulados, ninguno de los tres puede funcionar bien. De tal suerte, si queremos que la responsabilidad social esté al servicio de la comunidad, tiene que estar vinculada y articulada la academia a la investigación. Para poder resolver los problemas de la región, necesitamos investigar. Para poder tener los problemas de la sociedad, nuestros estudiantes tienen que estar bien preparados. De eso se trata, de articular las tres grandes áreas. Muchas gracias. Bien, agradecemos el tiempo que vienen ocupando los candidatos en este debate, en este caso a rector y vicerrectores. Seguidamente la pregunta va para el doctor Olger Ortega. Esta pregunta también ha sido tamizada por el Comité Electoral. Varias preguntas que seguramente ellos han tenido por parte de toda la comunidad universitaria. El nuevo modelo de renovación de licenciamiento institucional, ¿qué condiciones básicas debe cumplir para el licenciamiento por 10 años? Bueno, repito, el nuevo modelo de renovación de licenciamiento institucional, ¿qué condiciones básicas debe cumplir para lograr un licenciamiento por 10 años? Adelante, doctor Olger Ortega. Muchas gracias. A nosotros nos dieron un licenciamiento por 6 años, efectivamente, porque no cumplíamos con los estándares de investigación.
Es así que el vicerrectorado a través de este tiempo ha hecho los esfuerzos, pero han sido esfuerzos individuales de docentes, y en nuestra gestión pretendemos fortalecer la parte de investigación que sea articulada con los problemas de la región y tener las líneas básicas. De tal manera que con esos parámetros vamos a poder obtener el licenciamiento por 10 años. Muchas gracias. Agradecido, doctor Olger Ortega. En el mismo sentido, vamos a formular al candidato de la lista número 1, al doctor Paulino Machaca. Doctor Paulino, el nuevo modelo de renovación de licenciamiento institucional, ¿qué condiciones básicas debe cumplir para lograr el licenciamiento por 10 años? Adelante, doctor. Idea nueva 1 propone licenciamiento por 10 años. Y para ello debemos ampliar profesores investigadores de RENACID al año 2025 a 300 docentes para impulsar una investigación para el desarrollo regional, una investigación para el desarrollo nacional, para el desarrollo de la sociedad. Necesitamos capacitación y plana de docentes altamente especializados a tiempo completo, lo que exige la ley universitaria y la SUNEDO. Necesitamos tener currículos de estudios actualizados, renovados de estándar internacional, y también necesitamos laboratorios certificados internacionalmente para el próximo licenciamiento. Bien, agradecemos el tiempo, doctor Paulino Machaca. Seguidamente, esta pregunta la va a usted responder usted mismo, doctor Paulino. La pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones administrativas plantea para garantizar la ratificación y ascenso de los docentes universitarios? Asimismo, ¿qué estrategias implementaría para el logro de la homologación del docente universitario con los sueldos de los magistrados? Adelante, doctor Paulino Machaca. Primero, planteamos la ratificación automática para todos los docentes universitarios que cumplan los requisitos. Segundo, el ascenso en igualdad de oportunidades para todos los docentes. La universidad tiene 66 plazas para ascenso. Esas plazas van a ser cubiertas, más las plazas de los profesores que han fallecido, profesores que han renunciado o profesores que han cesado. El ascenso será prioridad para los docentes universitarios. Y en el tema de homologación, nosotros luchamos y logramos la homologación cuando hemos sido dirigente sindical. Ahora gestionaremos la segunda homologación para los docentes universitarios para que tenga una remuneración digna y mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Paulino Machaca. Seguidamente, la misma interrogante para el doctor Olger Ortega, candidato por la lista número 2. Doctor Olger, ¿qué acciones administrativas plantea para garantizar la ratificación y ascenso de los docentes universitarios? Asimismo, ¿qué estrategias implementaría para el logro de la homologación del docente universitario con los sueldos de los magistrados? Adelante, doctor Olger. Bien, nosotros tenemos que gestionar ante el Ministerio de Economía que absolutamente todos los colegas que necesiten y que deban ascender lo hagan. No es posible que colegas que estén con los requisitos no puedan ascender. De igual manera, la ratificación, vamos a revisar ese reglamento de ratificación que fue instituido por el vicerrectorado anterior de investigación. Lo debe hacer el vicerrectorado académico. Para la homologación, les quiero comentar que nos hemos reunido el domingo con los congresistas de Perú Libre del Sur y con el congresista Cerrón, Valdemar Cerrón, probablemente el presidente del Congreso. Ellos lo que están pretendiendo es devolver la autonomía universitaria, ¿sí? Para eso están gestionando en el Congreso. Y además,
todos esos congresistas vienen de la academia, vienen de la universidad y están comprometidos, justo con el presidente Pedro Castillo, a respetar y ejecutar la homologación. Así es que con eso garantizamos. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Paulino Machaca Ari. Él representa a la lista número 1 del movimiento político Idea Nueva Una. Asimismo, saludamos la participación del doctor Olger Alejandrino Ortega Achata, representante del movimiento Renovación Universitaria Reúne. Bueno, antes de pasar a la presentación de propuestas por parte de los candidatos a vicerrector académico, indicarles que este debate está siendo supervisado por el Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Asimismo, estamos transmitiendo en vivo a través de Televisión Universitaria Canal 11 en señal abierta. Estamos también en el cable, enlazados con páginas web, tanto de nuestra primera Casa Superior de Estudios, estamos enlazados con el portal universitario Agencia de Noticias Puno, con Puno Sin Filtro, enlazados también con las radios, las emisoras locales Ashuancari, en la provincia de Azángaro, Radio San Miguel, en la provincia de Ilave también, entre otros medios de comunicación masivo que se suman a esta presentación de propuestas. Seguidamente vamos a invitar ya a los candidatos, en este caso para vicerrector académico. En primer término, invitamos al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado. Él representa a la lista del movimiento político Idea Nueva Una, candidato a vicerrector académico. Indicar que el tiempo establecido para su participación es de 5 minutos. Adelante, doctor Mario Cuentas. Su tiempo inicia en estos precisos momentos. Adelante. Buenas noches, población de la región Puno, colegas docentes, queridos estudiantes y personal administrativo. Somos Idea Nueva Universidad, un proyecto político que asumimos el desafío de conducir los destinos de la Universidad Nacional del Altiplano por los próximos 5 años. Soy Mario Cuentas Alvarado, ingeniero de minas, y en mis años de experiencia soy un convencido que la educación es el único medio para lograr el desarrollo de los pueblos. Esto implica que la universidad debe brindar educación de calidad. Por ello, proponemos el licenciamiento por 10 años de la universidad y al 2024 la acreditación del 100% de las escuelas profesionales con CINIASE e ICASID a nivel nacional. Posteriormente, la acreditación con organizaciones internacionales como EIDEL, EREIS. Para ello vamos a rediseñar y potenciar nuestro sistema de gestión de calidad. Voy a poner al servicio de mi universidad mi experiencia como evaluador ICASID y evaluador internacional del sello EUREIS. He sido miembro de equipos de evaluación de escuelas de ingeniería de la UNSA, la Universidad Continental y otras. Actualmente estamos acompañando para que acrediten con ICASID a las escuelas de estadística, minas, civil, arquitectura, geología y físico-matemáticas, de modo que el tema licenciamiento y acreditación está asegurado. Proponemos formar un profesional probo, competitivo e idóneo, altamente motivado, con ganas de alcanzar el éxito, creador de oportunidades, asimilador de cambios, motivador y transformador, con identidad cultural y responsable social y ambientalmente. Para ello, rediseñaremos y actualizaremos el currículo de todos los programas cada 3 años, tal como le indica la ley universitaria. Para mejorar la formación práctica, vamos a modernizar e implementar los laboratorios. Dotaremos a los centros de producción de condiciones académicas adecuadas, con movilidad y alimentación oportuna. Nuestros estudiantes deben participar de congresos y eventos similares para conocer los últimos avances en su carrera. Incrementaremos la movilidad y el intercambio estudiantil con universidades nacionales e internacionales. Acompañaremos a nuestros estudiantes desde el octavo semestre en el proceso de investigación, para que de esa manera puedan obtener su grado de bachiller y su título profesional y disminuir ese tiempo de titulación que en la actualidad pasa a los 3 años. También debemos desarrollar capacidades de emprendimiento en los estudiantes de primer grado y responsable. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando ellos egresen, no solamente busquen un puesto de trabajo, sino tengan la capacidad de crear empresas y crear sus propios puestos de trabajo. Para desarrollar la calidad de posgrado,
vamos a incorporar profesores de destacado prestigio y trayectoria profesional reconocida. De la misma manera, vamos a acompañarlos y asesorarlos desde el inicio de su actividad académica con investigadores invitados, para que al término de su ciclo académico puedan sustentar y obtener su grado académico o su título de segunda especialización. El personal docente de nuestra universidad es un factor de suma importancia en la búsqueda de la calidad académica y el desarrollo institucional. Con respecto a ello, indicamos, en los últimos años, los docentes ocupamos mucho de nuestro tiempo trabajando estructuras curriculares, administración, brindando tutoría, que no son nuestra función principal. Queremos docentes dedicados estrictamente a la formación profesional y a la investigación. Crearemos un centro de capacitación para el desarrollo y mejoramiento de nuestras capacidades, de las capacidades didácticas, de las capacidades de evaluación e informáticas. A diferencia de la actualidad, proponemos que la ratificación docente sea casi automática al término del cumplimiento del periodo de nombramiento. Para todos aquellos colegas nombrados y contratados que se encuentran en el proceso de adecuación, los vamos a acompañar para que puedan terminar sus tesis y puedan obtener el grado de maestro y doctor y cumplan los requisitos que exige la ley universitaria. Finalmente, colegas docentes y estudiantes, este 15 de julio te invito a ser parte de este proyecto universitario y votes por Idea Nueva Una, marcando el número 1. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Mario Cuentas Alvarado, agradeciendo también la mesura que ha tenido con el tiempo establecido para este espacio de presentación de propuestas. Seguidamente vamos a tener la participación del otro candidato, en este caso a vicerrector académico. Nos referimos al doctor Edwin Catacora Vidangos. Él representa al movimiento Renovación Universitaria Reúne, para el cual también le vamos a asignar 5 minutos para que pueda presentar sus propuestas, iniciando en estos precisos momentos. Adelante, doctor Catacora. Buenas noches a toda la comunidad universitaria, a todo el pueblo de Puno, a todos los colegas, señores alumnos, a todos. Soy Edwin Catacora Vidangos, soy candidato a vicerrector académico y estamos representando al movimiento Reúne. Y nosotros vamos a presentar una propuesta que esté acorde con el momento actual, porque en el momento actual estamos atravesando profundos cambios de nuestra sociedad, de nuestra realidad universitaria, hechos que nos van a conducir necesariamente a reafirmaciones y replanteos sobre el rol y la importancia en la formación. De acuerdo a la ley universitaria nos dice, en el artículo 1 inclusive, que promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, la investigación de la cultura. Eso es el marco sobre el cual gira nuestro eje de propuestas y que está vinculado fundamentalmente a las políticas de desarrollo académico en el corto y en el mediano plazo de la universidad. Para trabajar en el corto plazo, nosotros ya nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo el proceso de relicenciamiento de nuestra universidad por 10 años, pero al mismo tiempo posibilitar la acreditación y la reacreditación de nuestros programas de estudios, pero con un equipo especializado que monitoree y acompañe el proceso. Y la articulación tiene que estar necesariamente vinculado a las demandas de la sociedad. Nosotros no solamente queremos acreditarnos ante los organismos formales como es la SUNEDU y el CINEACE, sino que pretendemos articularnos y acreditarnos ante la sociedad y no ser una isla, como se nos ha dicho y como existe en el sentido común de la población con muy justa razón. En segundo lugar, pretendemos consolidar y fortalecer el proceso de informatización académica a través de la incorporación de las tecnologías de la información, la dotación de equipos de cómputo para todos los docentes. Es necesario que estén articulados en las TICs, en las tecnologías de la información. Y sobre todo,
comenzar sistemáticamente la dotación de tablets a los alumnos, priorizando el estudio socioeconómico. Tenemos toda una propuesta para esto. Tercer lugar, garantizar las mejoras en la conectividad para el servicio de Internet en las diferentes provincias. Y ahí tenemos que hacer una relación interinstitucional con las operadoras de telefonía, el gobierno regional, los gobiernos locales y a través de la intermediación también con el gobierno nacional. Porque eso va a depender necesariamente de las políticas nacionales. ¿Por qué con el gobierno nacional? Porque vamos a pedir que se priorice el servicio de Perusat 1, el satélite de propiedad del gobierno peruano, el cual es operado ahora por la Agencia Espacial CONIDA y que está adscrita al Ministerio de Defensa. Y eso tiene que estar al servicio de la educación, que creo que es un compromiso que está asumiendo el profesor Castillo en función a la educación. En cuarto lugar, vamos a implementar y vamos a fortalecer el sistema tutorial reforzando hasta el quinto ciclo académico con asistencia social integral y luego el proceso tutorial en investigación-acción, articulando a la práctica preprofesional a un docente tutor, investigador, para optimizar la obtención del grado académico de bachiller del egresado. Fortalecer y promover como política curricular la ampliación de bondades en la investigación formativa, desarrollando una actitud científica en los alumnos como investigadores en formación, desarrollando el aprendizaje de procesos, proyectos, problemas, estudios de caso y servicios con la responsabilidad social. Implementación y fortalecer de las experiencias del currículo flexible por competencias, donde los alumnos pueden llevar asignaturas en otras escuelas profesionales y no ser una isla al interior de la universidad tampoco, y con el fin de incrementar las competencias profesionales en una perspectiva multidisciplinaria. Fortalecer la Dirección General Académica con mayor personal especializado en la gestión, promoviendo la especialización en las diferentes áreas del proceso que se realizará en las diferentes escuelas profesionales. Además, una gestión de convenios interinstitucionales para las prácticas preprofesionales, la capacitación. Bien, agradecemos la participación del doctor Edwin Catacora Vidangos en su calidad de candidato al vicerrectorado académico. Continuando con el programa, ya tenemos en estos precisos momentos, nos hizo llegar el comité electoral, la comisión de debate, las preguntas tanto para el candidato de la lista número 1 como para el candidato de la lista número 2. Y respetando la pluralidad también que nos enmarca como Oficina de Imagen y Comunicaciones, vamos a hacerle la pregunta al candidato de la lista número 2. Nos referimos al doctor Edwin Catacora Vidangos. La pregunta es la siguiente, doctor Edwin. ¿Cómo articularía usted las actividades académicas de la universidad con el sector público y privado en beneficio de toda la comunidad universitaria y la sociedad? Adelante, doctor, tiene usted un minuto para poder responder esta pregunta. Adelante. Doctor, su micro, por favor, no se lo oye. Decíamos de que nosotros tenemos la necesidad de articularnos necesariamente a través de los procesos de acreditación, no solamente ante las instituciones formales como es CINEACE y como es SUNEDU, sino ante la sociedad. Y en eso tenemos que desarrollar todas las capacidades en función a la formación académica y a la formación en investigación, que puedan permitir proponer alternativas de solución a los grandes problemas que tiene la sociedad. Si no, no tendría sentido la universidad si no se articula la sociedad. Bien, muchísimas gracias, doctor Edwin Catacora. Seguidamente, la misma interrogante para el candidato de la lista número 1, al doctor Mario Cuentas. ¿Cómo articularía usted las actividades académicas en la universidad con el sector público y privado en beneficio de toda la comunidad universitaria y de la sociedad? Adelante, un minuto, doctor. Tu micro, por favor, doctor. Nosotros planteamos la implementación de los cursos llamados cursos Capstone, que vienen a ser cursos integradores de fin de carrera,
Esos cursos se desarrollan en comunión con la industria. Ellos participan en el desarrollo de los cursos, plantean el reto que debe realizar el estudiante y estos, en base a todos los cursos que han llevado en su plan de estudios, pueden desarrollar el diseño o método correspondiente. Para ello necesitamos integrarnos con la actividad privada mediante convenios y vamos a salir ganadores ambos. Bien, muchísimas gracias, doctor Mario Cuentas. Lo invitamos también a su persona para que pueda responder la siguiente interrogante planteada por toda la comunidad universitaria y tamizada por el Comité Electoral. Siguiente pregunta. ¿Cómo organizar y fortalecer los centros de emprendimiento en cada escuela profesional? ¿Y cómo lo implementaría, dado que la ley universitaria lo estipula como parte de la práctica del desarrollo de capacidades profesionales? Adelante, doctor Cuentas. En la actualidad nosotros contamos con centros de investigación, centros de producción, y nos faltaría efectivamente los centros de emprendimiento. Son aquellos centros donde las ideas de negocio que tienen nuestros estudiantes, con la ayuda de los docentes y los laboratorios, se van a convertir en iniciativas de emprendimiento. Tenemos laboratorios, tenemos docentes especializados, y si viene un estudiante y nos da una idea, podemos implementarlo. Por ejemplo, en mi escuela, en Minas, viene un estudiante y quiere hacer joyas de oro. Tenemos laboratorios que nos puedan apoyar en el aspecto metalúrgico, tenemos docentes que nos pueden apoyar en el diseño, tenemos docentes especializados que nos pueden apoyar en lo que es la oferta y la demanda, en lo que es el marketing, etcétera. Entonces, la universidad sí puede responder a este reto de implementar y fortalecer centros de emprendimiento. Bien, agradecemos su participación. Seguidamente, la misma interrogante para el doctor Edwin Catacora. ¿Cómo organizar y fortalecer los centros de emprendimiento en cada escuela profesional? ¿Y cómo lo implementaría, dado que la ley universitaria lo estipula como parte de la práctica del desarrollo de las capacidades profesionales? Un minuto, doctor Edwin, adelante. Para este fin, sí, y es muy buena la pregunta, para este fin es necesario que la universidad tenga que trabajar articuladamente, multidisciplinariamente, porque una sola carrera no va a poder plantear ninguna alternativa de solución o una alternativa de emprendimiento tampoco. Yo creo que debemos estar, sí, articulados, pero multidisciplinariamente para proponer justamente una propuesta integral y no aislada. Entonces, en esa lógica, la investigación y la formación académica tienen que guardar esa relación en la medida en que se trabaje multidisciplinariamente y sea propuestas integrales. No hay otra alternativa. Bien, muchísimas gracias, doctor Edwin Catacora, y lo invitamos a que permanezca atento porque vamos a pasar con la última interrogante por parte de toda la comunidad universitaria. Doctor Edwin, ¿qué políticas públicas de aseguramiento de la calidad de la educación universitaria implementaría en su gestión? Un minuto, doctor Edwin. Bueno, la política pública generalmente es para a través del gobierno nacional o de las políticas internas, pero una política que tendría que darse dentro de la universidad tendría que ser necesariamente la priorización del valor humano. Nosotros tenemos la necesidad de que se revalore las capacidades de todos los profesores, porque lamentablemente los últimos tiempos se ha venido, digamos, soslayando y excluyendo a muchos de los profesores. Y en eso creo que el primer aspecto que tendríamos que guardar es justamente cómo rescatamos ese valor, ese capital humano que tenemos en la universidad. Porque quienes hacen la calidad, quién hace la cultura de la calidad, son las personas. Y en ese sentido tenemos a los profesores, en primer lugar, quienes tienen que cumplir esa función de revalorar, digamos, ese hecho de promover acciones de calidad. Muchísimas gracias, doctor Edwin Catacora. Seguidamente, la misma interrogante al doctor Mario Cuentas. Doctor, ¿qué políticas públicas de aseguramiento de la calidad
de la educación universitaria implementaría usted en su gestión? Un minuto, doctor. Partamos de que la función principal de la universidad es la de formar profesionales exitosos. Y para llegar a esa meta, realizamos una serie de actividades que se unen entre sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estas actividades se realicen de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ayudaría al aseguramiento de la calidad? La implementación de un sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, ahora estaríamos hablando del ISO 21001, el sistema de gestión de las organizaciones educativas. Partiríamos de la implementación de ese sistema que nos permitiría ir avanzando en una mejora continua. Y posteriormente podríamos también certificar algunos de nuestros procesos. Eso haría de que vayamos continuamente mejorando y responder al reto de la sociedad, de que los hijos que vienen a nuestra universidad tengan unas altas posibilidades de insertarse en el sector productivo cuando se presenten a este. Muchísimas gracias a ambos candidatos. Estuvimos con la presencia del doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, candidato a vicerrector académico por la lista del movimiento político Idea Nueva Una, que para los que se recién se conectan a esta transmisión en vivo va por la lista número uno, así como también estuvimos con la participación del candidato a vicerrector académico, el doctor Edwin Catacora Vidangos, representante del movimiento Renovación Universitaria Reúne, que va por la lista número dos. Agradecidos con su participación. Acto seguido, vamos a presentar ya a nuestros candidatos a vicerrector de investigación. Nos referimos al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, candidato a vicerrector de investigación por la lista del movimiento político Idea Nueva Una. También del mismo modo damos la bienvenida a este debate y presentación de propuestas al doctor Marcelino Jorge Araníbar Araníbar. Él es candidato también a vicerrector de investigación por el movimiento Renovación Universitaria Reúne. Ya como lo estipulado y el sorteo preestablecido, vamos a invitar en primer término al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas para su presentación por el lapso de 5 minutos. Como moderación, faltando un minuto, le vamos a hacer alcance para que pueda tamizar su tiempo y también pueda dirigirse a toda la comunidad universitaria. Lo invitamos, doctor Rogelio. Adelante, su tiempo corre desde estos precisos momentos. Adelante. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, moderador. Colegas docentes, señores estudiantes, público que nos escucha, justo poder dirigirnos a todos ustedes. Me llamo Ariel Velasco, soy candidato a vicerrector de investigación por parte del movimiento Idea Nueva. En la actualidad, solo el 8.2% de los docentes son docentes investigadores de la UNA. Y aunque el crecimiento del número de investigadores de la UNA, la base SBIER, ha sido exponencial, ha pasado de 5 a 24 años, 25 en los últimos años, esos datos nos indican que es urgente la investigación por parte de los docentes. Nuestra meta es llegar a 300 docentes investigadores de los 770 nombrados que son. Proponemos que las capacitaciones internas ahora sean especializadas por programas e inclusive por áreas de estudio, los cuales serán desarrollados por expertos propuestos por los mismos docentes interesados. Impulsaremos la salida de docentes por un semestre académico y con ayuda financiera a universidades extranjeras. Crearemos grupos de investigación en todos los programas de estudio con la finalidad de impulsar publicaciones de los docentes y artículos provenientes del asesoramiento de tesis u otra labor investigativa, los cuales inicialmente serán publicados en revistas. Estableceremos un fondo anual para todos los institutos de investigación que tengan producción continua y a la vez propiciaremos la designación o construcción de espacios físicos para su funcionamiento. Mucho se dice que la universidad es una isla y nuestra propuesta es acercarnos a la sociedad. En esta idea, considerando que una de las actividades principales de la región es la actividad agropecuaria,
y que 95 de 110 distritos de Puno se encuentran en la cuenca del lago Titicaca. Propiciaremos reuniones con productores, instituciones públicas y privadas de la región para recoger sus necesidades y establecer alternativas de solución. Y a la vez estableceremos convenios de cooperación institucional con universidades de extranjero para realizar investigaciones conjuntas que planteen soluciones a los problemas críticos de la región. En esta línea, planteamos la creación y la activación del Instituto del Lago Titicaca, el Instituto de Cultivos Andinos y Tropicales, Instituto de Investigación de Camélidos Sudamericanos, de Bovinos y Ovinos, de Crianza de Animales. Apoyaremos a todos los docentes investigadores con la subvención de los costes de sus publicaciones e implementaremos y certificaremos los laboratorios necesarios para que los docentes realicen sus investigaciones. Además, le dará acceso a la base de datos Scopus a todo el personal docente y apoyaremos en general la nueva. Parte de la misión de la universidad es formar profesionales que realicen investigación y tengan capacidad. En ese sentido, un objetivo de la universidad es brindar a sus estudiantes el apoyo necesario para culminar sus estudios, de tal forma que al culminar sus estudios produzcan, desarrollen y difundan sus investigaciones, a la vez fortalecer sus capacidades. Impulsaremos la creación de los emprendimientos y proyectos con alto potencial en el mercado a través de sistemas de asesoría, capacitación y financiamiento bajo los principios de innovación, sostenibilidad e interculturalidad que respondan a las demandas de la sociedad y permitan cambiar el paradigma de empleabilidad por el de emprendimiento. Un minuto, doctor. En todos los programas de estudio certificaremos a docentes, emprendedores y sistemas de promoción empresarial e implementaremos y equiparemos la incubadora universitaria y la articularemos al ecosistema emprendedor nacional, gestionando su inscripción en Perú Incuba como agente promotor de emprendimiento de nivel local y regional, lo que nos permitirá participar en fondos concursables. Ampliaré algunas de estas propuestas en el siguiente bloque. Muchísimas gracias al doctor Ariel Velasco Cárdenas, candidato a vicerrector de investigación por la lista número 1. Seguidamente vamos a invitar al doctor Marcelino Jorge Araníbar Araníbar, candidato a vicerrector académico por la lista número 2, para que tenga bien presentar su propuesta, su plan de gobierno también para toda la comunidad universitaria en un tiempo de 5 minutos. Doctor Marcelino, iniciando en estos precisos momentos. Adelante. Muchísimas gracias. Estimados señores del Comité Electoral, participantes de la OMPE, señores docentes y administrativos, señores estudiantes de pre y posgrado, tengan ustedes muy buenas noches. La universidad se encarga de la creación y difusión y preservación del conocimiento, pero el fin máximo es contribuir al desarrollo regional y del país. Las universidades han sido creadas para sacar del subdesarrollo a los lugares donde han sido instaladas. En este sentido, el Vicerrectorado de Investigación pretende enlazar la universidad, gobierno regional, universidad, empresa. En todas las partes del mundo, las universidades trabajan con empresa y trabajan con gobiernos locales, porque las universidades están para generar ese conocimiento que están creando un subdesarrollo en ese lugar. Es decir, debemos hacer investigación que genere conocimiento y que solucionen problemas reales del lugar. También estamos conscientes de que tiene que tener actividades de responsabilidad social con los gobiernos regionales y las autoridades locales, porque de otra manera seguirá siendo la universidad aislada de la sociedad, estará estando aislada. Por lo tanto, nosotros también pretendemos de que debe promoverse la internacionalización de la universidad. Pero no la internacionalización de la universidad solamente publicando artículos. Tiene que tener también docentes extranjeros. Tiene que tener también intercambios. O sea, no es solamente publicar. Como metas nos hemos planteado que hay que reformular las líneas de investigación porque ellas tienen que estar al alcance de los problemas de la región. Tenemos que trabajar más con los institutos de investigación. Hay que crear otros institutos de investigación. También, además, priorizaremos la problemática regional,
promover los grupos de investigación, que son muy importantes, o equipos de investigación interdisciplinarios, porque creemos que un problema solamente se puede enfocar bien cuando se ve de diferentes puntos de vista. Cuando los investigadores de diferentes carreras están analizando un problema, lo van a ver mejor ese problema y lo van a poder solucionar. La gestión de proyectos de investigación multidisciplinarios también para estudiantes y docentes mediante fondos concursables del canon minero. Hacer convenios nacionales e internacionales. Y aquí tenemos mucha experiencia porque hemos realizado varios convenios promovidos por nuestra facultad. También tenemos la gestión de recursos económicos externos mediante generación de proyectos interinstitucionales con universidades extranjeras. También nosotros tenemos experiencia aquí porque hemos logrado conseguir fondos de universidades extranjeras. La Oficina de Proyectos de Investigación para Estudiantes y Docentes. Consideramos que hoy día, tanto estudiantes como docentes están sufriendo de algunas particularidades de no poder desarrollar algunos proyectos de alto impacto, como lo requiere Concitec, por ejemplo, en los concursos. Por eso crearemos una oficina de proyectos. Y también crearemos otra oficina del artículo de investigación para que los docentes y estudiantes puedan publicar sus artículos. También tenemos el intercambio de profesores y estudiantes por la internacionalización de la universidad. Disponibilidad de revistas electrónicas, porque ningún proyecto de investigación que no tenga un profundo marco teórico puede ser desarrollado complejamente. Entonces, uno tiene que revisar la bibliografía para plantear un problema. Apoyo a los docentes investigadores en sus investigaciones, a todos aquellos colegas que no han alcanzado a cumplir los requisitos de ley. Nosotros también ayudaremos para que ellos puedan lograr sus grados académicos. También estamos nominando como embajadores de nuestra universidad a todos aquellos docentes que han estudiado en el posgrado en el extranjero, porque consideramos que ellos son bastante, bastante importantes sus contactos que ellos tienen. La Oficina de Apoyo a los Docentes también, incrementar el número de publicaciones indexadas y establecer el vicerrectorado en el edificio de 15 pisos denominado el edificio Enrique Torres Belón. Proyectos estratégicos que tenemos proyectos de valor agregado de productos bandera. Nosotros hemos trabajado, no llegamos con las manos vacías al vicerrectorado, hemos trabajado y nos hemos ensuciado también en trabajos de investigación como las arcillas, como las truchas, y también tenemos publicaciones. En este sentido, yo quiero aprovechar para decirles de que finalmente este 15 de julio invito a los docentes y estudiantes de pre y posgrado a votar por los dos de Renovación Universitaria Reúne. Dos. Gracias. Bien, queremos agradecer la participación del doctor Marcelino Jorge Araníbar, que también ha respetado los tiempos establecidos por el Comité Electoral. Seguidamente, para los que recién se conectan a esta transmisión en vivo, estamos enlazados por diferentes plataformas digitales, no solo de la universidad, sino pues plataformas, multiplataformas en internet y también con televisión universitaria. Vamos a invitar seguidamente al candidato por la lista número 1 para que pueda responder la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos de inversión pública implementaría para el desarrollo de la investigación científica con calidad en la UNA Puno? Adelante, doctor Mario Cuen. Adelante, doctor Ariel Velasco. Muchas gracias. Bien, tenemos varios proyectos de inversión pública. Creo que todas las escuelas profesionales necesitan implementar sus laboratorios y existen varios pedidos, muchas facultades que están retrasadas. Particularmente, además de la infraestructura de laboratorios que se debe construir en la universitaria, la propuesta ha sido crear varios institutos, como el Instituto del Agua de Itaca, que está orientado a resolver y prever problemas de nuestro agua, con participación de equipos multidisciplinarios de todas las áreas, ya sean sociales, vías biomédicas, sociales. El Instituto de Productos Andinos, ¿no?, que ha de potenciar la producción de todos los productos, de la papa, la quinoa, la lengua, también el agua. Tenemos también, en estos institutos deberían ser también proyectos de inversión pública. Tratar de construir algo parecido que se va a construir en La Raya, para construir justamente en estos meses
las nuevas instalaciones del CIP, ¿no? En base a un convenio del PNSUR por 60 millones de soles. Estas deberían ser proyectos de investigación que deberían tener un PIB en nuestra gestión. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctor Ariel Velasco. La misma interrogante para el doctor Jorge Araníbar. Doctor, la interrogante es la siguiente. ¿Qué proyectos de inversión pública implementaría para el desarrollo de la investigación científica con calidad en la Universidad Nacional del Altiplano? Un minuto, doctor Araníbar. Adelante. Gracias. Los proyectos que se tienen que invertir urgentemente es la implementación y renovación de equipos en la universidad. No tenemos los equipos como para realizar una investigación de alta calidad y de alto impacto. Ese es el primer punto. El segundo punto también insertaría, por ejemplo, puntos como que sirvan para la enseñanza, como por ejemplo la planta de tratamiento de agua, por ejemplo, acompañada con el laboratorio de control de calidad de aguas, que es muy importante para el altiplano. Tenemos un lago que cada vez lo estamos contaminando más y no tenemos un laboratorio. Es una pena que las muestras de agua tengan que ser enviadas a Lima o Arequipa para ser analizadas. Muchísimas gracias al doctor Marcelino Araníbar Araníbar. Siguiendo, doctor, lo invitamos a que permanezca atento, porque la siguiente pregunta formulada por toda la comunidad universitaria es la siguiente. ¿Cómo desarrollar la investigación científica, humanística e innovación tecnológica en los estudiantes y docentes universitarios? Adelante, doctor Jorge. Un minuto. Primero que nada, yo llevaría a los alumnos a la realidad. Haría visitas en el campo para que vean nuestra realidad y analicen nuestra problemática. Y a partir de allí se generarían o se encontrarían los problemas que tiene la región y a partir de allí a mis estudiantes los haría hacer investigaciones cortas, formativas en el salón, de tal forma de que ellos puedan plantear una solución previa a su tesis de bachillerato y de grado. Muchísimas gracias, doctor. La misma interrogante para el candidato a vicerrector de investigación por la lista número 1, el doctor Ariel Velasco. Doctor, la interrogante es la siguiente. ¿Cómo desarrollar la investigación científica, humanística e innovación tecnológica en los estudiantes y docentes universitarios? Un minuto, doctor Ariel. Adelante. Tenemos dos propuestas. La creación de semilleros de investigación, que son agrupaciones de estudiantes y docentes que realizan actividades de investigación, ya sea desde la misma búsqueda de artículos científicos, misma discusión de estos artículos, la elaboración de reviews, de realizar experimentos y practicar diferentes métodos de investigación. Paralelamente, evidentemente, tiene que haber todo el fortalecimiento de las actividades de investigación formativa y la universidad ya tiene una plataforma, justamente, donde se pueden subir todas estas actividades de tal forma que se pueda evaluarlas al final de cada año y hacer las correcciones necesarias. Y evidentemente también todos los estudiantes deberían participar en los grupos de investigación e institutos de investigación. Muchísimas gracias, doctor Ariel Velasco. También lo invitamos a que esté atento con la siguiente interrogante, la última interrogante dada por la comunidad universitaria. Doctor Ariel, ¿qué acciones estratégicas implementaría para promover docentes RENACID? ¿Cómo fomentar que los docentes publiquen en revistas científicas de alto impacto? Un minuto, doctor Ariel. Adelante. Muchas gracias. Como dijimos, nuestra meta es llegar a 300 docentes investigadores de los 770 docentes nombrados que son. Para ello, tenemos fortalecimiento de las actividades de capacitación, de las cuales hablé hace un momento, el fortalecimiento de los institutos de investigación y el apoyo también del docente investigador. Actividades que las detallé en el primer momento. Pero aprovecharé también esta oportunidad para hablar un poco de los docentes que no tienen grado académico. En la universidad, el 64% de los docentes todavía no cuenta con un grado académico. Y para todos ellos es necesario y urgente, ¿no?, de parte del vicerrectorado, implementar una política de tal forma de que ellos se gradúan en el más corto tiempo posible. Desde ya, es el compromiso para todos ustedes. Bien, muchísimas gracias, doctor Ariel Velasco. La misma interrogante para el candidato de la lista número 2, nos referimos al doctor Marcelino Araníbar. Doctor,
¿qué acciones estratégicas implementaría para promover docentes RENACYP? ¿Cómo fomentar que los docentes publiquen en revistas científicas de alto impacto? Un minuto, doctor. Adelante. Bien, primero que nada, yo haría que los colegas que están todavía sin RENACYP, los juntaría con colegas que ya están publicando en equipos para que ellos se puedan incorporar. Esto con la ayuda de la oficina de ayuda a la publicación del artículo que he mencionado en mi plan, esto originaría que los colegas sean más eficientes en realizar su artículo. Por otro lado, también de alto nosotros impacto. Pretendemos que tienen que tener ayuda financiera para la publicación del artículo y más aún de alto impacto, porque entre más impacto, más costo el artículo. Entonces, nosotros destinaríamos parte de los fondos del canon minero para apoyar al investigador a que pueda financiar esas publicaciones que son entre 1,000, 2,000, hasta 5,000 dólares por artículo. Eso también sumado a los intercambios de profesionales con otras universidades extranjeras, ayudaría también a que nuestros RENACYP incrementen sus publicaciones juntándose con personas que ya publican en otros países. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ambos candidatos. Estuvimos con la participación en primer término del doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas. Él representa la lista número uno del movimiento político Idea Nueva Una. También agradecer la participación del doctor Marcelino Jorge Araníbar Araníbar. Él representa a la lista número dos del movimiento Renovación Universitaria Reúne. A ambos el mayor de los éxitos en las próximas justas electorales. Ahora pasamos ya al siguiente bloque. Pasamos al bloque número cuatro. Invitamos al doctor Paulino Machaca y al doctor Orger Ortega que puedan encender sus cámaras y sus micros, porque ya pasamos con esta ronda final. La dinámica de este bloque número cuatro es que cada candidato tiene 2 minutos para exponer un tema libre, un tema que tal vez ustedes consideren que sea importante para toda la comunidad universitaria. Posterior a la exposición de sus 2 minutos a toda la comunidad universitaria, van a tener 1 minuto adicional para su invocación al voto. En ese sentido, vamos a invitar al doctor Paulino Machaca Ari, candidato por la lista número uno, a que pueda hacer uso de estos 2 minutos, e iniciando ya, doctor Paulino, en estos precisos momentos. Adelante, doctor. Para los estudiantes, garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, mejores laboratorios, movilidad, intercambio de estudiantes de universidad a universidad, entrega de chips con servicio de internet móvil ilimitado para todos los estudiantes universitarios, renovación del mobiliario universitario, equipamiento de aulas interactivas y aula magna en todas las escuelas profesionales, gestionar más becas para los estudiantes de la UNAPUNO, ampliación del servicio de transporte para los universitarios a Juliaca, Ilave, a Zángaro, y universalización del comedor universitario. En el tema de anticorrupción, lucha frontal contra la corrupción, el nepotismo y la mafia, para erradicar desde la raíz estos males que hacen daño a la universidad. Para ello, queremos combatir la corrupción a todo nivel para transparentar la gestión universitaria. Pediremos la intervención de la Contraloría General de la República para la intervención de los últimos años de gestión universitaria. Y finalmente también limpiaremos el nepotismo en la universidad porque trabajan esposo y esposa. Ejemplo, el candidato, su esposa trabaja también en la universidad. Y aquí muestro la resolución rectoral, y eso no vamos a permitir, porque esta universidad debe ser una universidad para el pueblo. Bien, muchísimas gracias al doctor Paulino Machaca. Se ha cumplido sus 2 minutos establecidos por el comité electoral. Seguidamente vamos a invitar al candidato a rector, al doctor Olger Alejandrino Ortega Achata.
en estos 2 minutos un tiempo libre para que usted pueda exponer a toda la comunidad universitaria algún tema que usted considere importante. Su tiempo inicia en este momento, doctor Olger. Adelante. Muchas gracias. Hechos y no palabras, pura palabrería. Nosotros, a través de nuestra experiencia profesional, hemos inventado y desarrollado máquinas para resolver los problemas de la región. En ese sentido, estamos planteando unos retos para la universidad. La universidad debe motivarse para lograr el desarrollo tecnológico. Estamos planteando el reto de desarrollar una batería de litio en la UNAPUNO para desarrollar los vehículos eléctricos. Esas no son palabrerías. Queremos que la UNAPUNO haga la clonación y transferencia de embriones para mejorar la genética y dar un paso importantísimo para la ganadería de pollo. Queremos laboratorios de certificación orgánica para que nuestros productores agrícolas puedan elevar su precio en sus productos. Queremos la promoción de siembra y cosecha de agua para poder tecnificar el agro, y estemos a la altura del reto que nos pone el profesor Castillo, nuestro presidente, para cumplir con la segunda reforma agraria. Dicen que quieren luchar contra la corrupción, pero no han hecho nada con los profes del altiplano. Dicen que quieren llegar a 300 investigadores, pero no saben cómo, con investigaciones que no tienen trascendencia. Por eso ellos mismos dicen que la universidad es una isla. Han tenido 6 años de gobierno y dicen que no son continuismo. Y mi esposa ingresó a la universidad antes que yo. Señor Paulino, entérese y no mienta, no engañe. Bien, muchísimas gracias al doctor Olger Ortega. Se ha cumplido el tiempo establecido. Y según también las reglas de este debate y presentación de propuestas por parte del comité electoral, vamos a invitar a un minuto final. Por favor, se les pide a cada candidato que puedan tamizar su tiempo, la invocación al voto, en este caso, y se puedan dirigir a toda la comunidad universitaria que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Doctor Paulino, tiene usted un minuto para su invocación al voto. Adelante. Sí, conózcanlo, no solo es tránsfuga, fujimorista, sino también es continuismo, porque han gobernado por más de 10 años con Alianza Universitaria, ahora se presentan con Reúne, es la misma. Por eso, distinguidos colegas, jóvenes y estudiantes universitarios, apostemos por el verdadero cambio para llevar a la UNAPUNO al ranking de las mejores universidades del país. Es hora de limpiar de la corrupción el nepotismo que ha hecho tanto daño a la UNAPUNO. Por ello, el 15 de julio, votemos por Idea Nueva UNA dando clic. El número 1, la fuerza del cambio, juventud y egresado de Puno. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Paulino Machaca Ari. Él representa a la lista número 1. Nos referimos a la lista del movimiento político Idea Nueva UNA. Seguidamente vamos a invitar en un minuto también al doctor, en este caso al doctor Olger Ortega, para que dé su invocación al voto. En estos precisos momentos corre su tiempo, doctor Olger. Adelante. Gracias. Colega Paulino, nadie le cree. Porque usted se compromete a ir a debates y se corre de los debates. El señor Edwin Catacora, el señor Jorge Areaníbal y el que le habla, el ingeniero Olger, somos personas de palabra, de compromiso con lo correcto, de compromiso con el trabajo, de compromiso con la ética, de compromiso con la transparencia. Y junto a todos ustedes lograremos que nuestra querida universidad sea una universidad de calidad y se convierta en el verdadero ente dinamizador del desarrollo de la región. Salvemos a la UNAPUNO. UNAPUNO, vota por el cambio, vota por Reúne, vota por el número 2. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a ambos candidatos, también lo propio a los candidatos tanto para vicerrector académico como para vicerrector de investigación. Brevemente vamos a hacer un recuento de lo que respecta a estas listas que están próximas a cumplir ya un proceso electoral al interior de nuestra primera Casa Superior de Estudios. En la lista número uno, que representa a la lista del movimiento político Idea Nueva Una, lo lidera el doctor Paulino Machaca Ari, candidato a rector. Del mismo modo, forma parte de su lista el doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, como candidato a vicerrector académico. Así también lo acompañan el doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas, como vicerrector de investigación. En la lista número dos, ya lo manifestaron, del movimiento Renovación Universitaria reúne candidato a rector el doctor Olger Alejandrino Ortega Achata. El candidato a vicerrector académico, el doctor Edwin Catacora Vidangos, y finalmente como candidato a vicerrector de investigación, el doctor Jorge Araníbar Araníbar. Ellos son pues los que próximamente este 15 de julio van a ser electos, tanto una lista como otra lista, para que conduzcan los destinos de nuestra primera Casa Superior de Estudios por los próximos 5 años. Este foro, este debate ha sido para que conozcan parte de las propuestas que presentan cada uno de nuestros candidatos a las próximas autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Ya en la recta final, en el epílogo de esta importante actividad, queremos invitar al doctor Alfredo Cruz Vidangos, presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, para que dé un mensaje final a toda la colectividad que lo pasa, en este caso, a escuchar. Adelante, doctor Alfredo Cruz, bienvenido. Buenas noches, comunidad universitaria, pueblo de Puno. Doctor, su cámara, doctor, por favor. Doctor Cruz. ¿No? Bueno, adelante, doctor, en todo caso, lo estamos escuchando. Hay dificultades en el video. Muchísimas gracias, comunidad universitaria, población de Puno, a los señores candidatos, doctor Jorge Ortega Machata, al doctor Paulino Machaca Ari, en atención a nuestros lineamientos constitucionales, según el artículo 2 de nuestra Constitución, todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. El mismo espíritu ha recogido la ley universitaria y también nuestro estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano. En ese sentido, el Comité Electoral se ha complacido en invitar a cada uno de los candidatos para que puedan exponer sus propuestas. De esta manera, el candidato que gane será el triunfo de la democracia, y también tendrá legitimidad para que pueda gobernar en los siguientes años. Nuestra universidad está llamado a tener mejores éxitos, ser el pilar en la parte sur de nuestro país, y por qué no a nivel de nuestro país. En ese sentido, muchísimas gracias por haber atendido a esta invitación de exposición y debate de planes de gobierno. Les deseo de todo corazón suerte y éxitos en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Alfredo Cruz Virán. También nuestro profundo agradecimiento al doctor Guido Arce Carrión, de la OMP Lima. Lo propio al doctor Carlos Cardo Soria, de la OMP Lima. De mismo modo, a la ingeniera Cili Giovanna Benavente Espinosa, de la ORC Puno, también a la magíster Regina Quispe Cutipa, de la OMP Lima, al doctor Carlos Vargas León, también de la OMP Lima, a los miembros del Comité Electoral que han tenido a bien la preparación de este debate y todo el proceso electoral. Nos referimos al doctor Wenceslao Quispe Yapo como vicepresidente del comité, al magíster Braulio Salomé Villa Ruiz, primer secretario, al doctor Néstor Jorge Machaca Arque como primer vocal, al licenciado Julio Pedro Quispe Aimachoque también como vocal,
al estudiante Reiner Alexander Calcín Zapana, también como vocal, a la estudiante Miriam Indira Miranda Mamani, también como vocal, al estudiante Ronaldinho Aliaga Mamani, también como vocal, y lo propio al abogado Luis Delgado Medina, asesor legal, y a la señorita Aide Mamani Mamani, asesor informático. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos también a las diferentes plataformas, universidades, emisoras locales, a Televisión Universitaria que se ha sumado a esta importante transmisión. Esperemos que esto haya sido de ayuda y aporte tanto para los docentes, los estudiantes y también en este caso a los estudiantes de posgrado para que emitan un voto responsable. Recordemos, la única manera de ejercer este voto responsable es con el correo institucional, para lo cual este debe estar habilitado para el día 13 de julio, donde se va a hacer un simulacro de votación y la elección se realizará el próximo 15 de julio. Muy agradecido con todos. Imágenes que llegaron gracias a la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.